Bueno, estamos con un video más acá, pues el día de hoy, el día de hoy, pues, he visto muchos comentarios sobre la casa de Abilba, y sí tienen razón, y voy a decir, esta semana no, pero hoy sí, esta semana, ya se mandó, como les decía, ya se mandó a pedir la lámina, ya se mandó a pedir todo, hay unos videos atrasados que ustedes van a ver, ¿verdad?, de que no está terminada la casa, pero ya está terminada. Miren, pues yo no sé por qué hay personas dicen, sí, que usted se va a robar el dinero, que no sé qué, yo no tengo necesidad de robarme ningún dinero, ¿va? Si en caso yo necesitara, mejor digo en un video, mire, por favor, ayúdeme para mi comida, porque no tengo, ¿va? Es mejor hablar y no, porque cómo se llama, estoy trabado de dinero, de que miren, por favor, échenme la mano, porque la verdad que hoy no tengo comida, ¿va? Como ahí dicen que somos remeseros y que cómo se llama, pues todos modos, algún día si yo pido, pues todos modos, si hay necesidad, ¿va? Pues hay necesidad, ¿va? Uno nunca tiene, mira, uno nunca tiene que decir nunca, porque los nunca son los más rápidos que se llegan, va. Porque lo digo, va, porque siempre existen personas que se inventan cosas, va. Inventan cosas para tratar de dejarlo mal a uno, o de, ¿cómo se puede decir? O de arruinarle la vida a uno, o porque el canal tiene ciertas vistas, pues ahí, ¿cómo se llama? Ahí lo atacan a uno, va. ¿Por qué no atacan a los canales que no, digamos así, son más pequeños? Porque saben que no les van a generar ningún interés al público, va. Cambio, no, tampoco me voy a engrandecer y decir, ah, yo soy un gran, pero póngale de que hay personas que lo hacen por criticar, para generar sus vistas y ganarse su dinerito, pues está bien, todo modo, si ellos siguen así, que ganen su pistillo, va. Yo, como le digo, en mí no hay envidia, y si habla mal de mí, pero con eso generan algo de dinerito, pues todo modo, que le den con fe y alegría, ¿va? A mí no me afecte nada, ¿va? Yo sé cómo estoy trabajando, ¿para qué se abril? ¿De qué rato se le quedó viendo enojada, así? No sé por qué. Pásame la quise de una. Es que está enojado, sí, es tiene un abrazo, pues. Se enoja ya con un abrazo. Pues. Ahí sí, ¿verdad? En serio. Nunca hacía falta que sí se me estaba viendo ahí. Recuerdo la primera vez que abril estaba dormida, y cuando abrió los ojos así, los ojos celestes. Sí, de verdad es que como ella estaba dormida, ¿verdad? Terminando de bañarse, estaba cuando se quedó bien dormida, de hecho vinieron ellas, y se bonita la niña, pero no se han dado cuenta cómo era su sí. Ahorita pues el grupito es solo Jairo, que está conmigo, y Carla, que a veces sale, y doña Marcela, que ahí nos apoya, ¿va? Xavi y Miriam, pues, ahí ver cuando regresan, si algún día regresarán o no, pues, un saludo ahí. ¿Les potoja, va? Sí, primero Dios, se van a... Le va a tocar con solo papá, porque en vez también las patojas necesitan sus centavos también, va, porque son patojas, necesitan comprar sus materiales. Y así encerradas, nunca van a hacer nada. Uh-huh. Necesitan comprar sus pinturas, sus pantalones, sus... Pues sí, sus manifaldas, digo. Sus chiquifaldas. Bueno, ¿cómo se llama? A mí me agrada mucho cuando hago este tipo de entregas, porque la verdad es que es bonito, ¿eh? Es bonito. Me gusta mucho. Ay, pero el nombre no lo tengo aquí. Agárrame. Hace poquito, pues, ustedes vieron el caso de una persona, ¿va? Que me... Oh, se fueron todos. Ah, quizá. Me dejaron solita. Es una persona, pues, que ¿cómo se llama? Que tuvo una cierta necesidad. Esto viene de parte de Darlene Vázquez. Ella me escribió el día de ayer, y pues ella me dijo que no sabía mucho cómo se llama lo que es el español, va, pues que ella quería apoyar el canal, ¿verdad? Y que, como le digo, hay personas que... Ay, ya me quemé. Sí, ahí lo tiramos, no, hay personas que confían en mí. Me dijo, mira, Miguel, yo confío en tu persona y muchas gracias, va. Como les digo, hay veces que uno se atrasa con las entregas, pero no es porque uno no quiera, o que a veces... Porque se las quiere agarrar, como dicen algunos. Sí, piensa, luego, pero uno no, ellos no son así, digo. Bueno, ¿cómo, digamos, doña Marcela, va? ¿Cómo se sintió usted cuando tuvo su primer niño? Primer niño. Ajá, o sea, ¿cómo se sintió usted? Sí.
¿Usted le hubiera gustado que la apoyaran, que dijera, miren, tenga un pistillo o algo así? O... Sí, la verdad, sí, porque la verdad, con el tiempo yo, cuando estaba chiquita, pues, la verdad, no era que como era y que fuera a ser mamá, pues, de chiquita, pues, la mayoría me decían que yo iba a creer, pero hueso y carne en la nena, no era muñeca, va. Y todo el mundo, yo gracias a Dios, saqué adelante mi hija, va. Gracias a mi mamá y a mi es, no es mi papá, va. Ellos me echaron la mano, gracias a Dios. Pero gracias a Dios me quitó mi nenita, pero sabe Dios por qué me la quitó, va. Así estaba contenta con ella. Uh-huh. ¿A los 12 años fue de que...? Sí, a los 12 años tuve la nena, la primera nena. Uh-huh. ¿Y usted ni sabía que estaba embarazada? No, yo no sabía que estaba embarazada. La verdad que no sabía. ¿Cómo es eso, va? De que, bueno, ahí antes existía mucho esto de que no había mucha ley para las niñas, va. No, que antes, digámoslo así, recuerdo yo, incluso ahí en la casa pasó, va, que trabajaba una, con mi mamá siempre trabajó y mi papá, va, había una muchacha que, ¿cómo es que se llamaba? Laura, y ella llegaba a lavar la ropita, va. Nosotros hacíamos la limpieza en la mañana, pero a ley la ropita no la podíamos lavar nosotros, entonces ella llegaba. Que si un día ya no llegó, y mi mamá va a preguntar por la Laura, y qué se hizo la Laura, ella tenía 15 años en ese tiempo, o 14. Que si cuando mi mamá va a llorar por la Laura y la fue a buscar hasta la casa, que si cuando nos enteramos nosotros, va, de que dice que ya salió de trabajo a las 4 de la tarde, y un hombre la estaba esperando ahí, se la robó, dice, se la llevó para su casa, va. Y a ley en la noche, pues todo modo, Ale iba conviviendo como pareja, y al otro día solo la fue a dejar a la casa y decían que ella ya había sido su mujer y que él se iba a juntar con ella, ¿va? Y ella no lo quería, hasta la fecha pues se separaron y todo, pero antes existía mucho eso, ¿va? De que no había ley así, de que decía yo, mamá, a mí me gusta zapatón así uno de hombre, y se la robaba, ¿va? Y solo iba a pedir perdón, pero ni sin saber los sentimientos de la otra persona, ¿va? Entonces eso está mal, ¿va? Bueno, entonces así como ustedes han visto también, esta ayuda es para alguien muy especial, pero hay alguien diferente, dijo así, ¿va? Vamos a contar el pistillo. El pistillo, Darlene, gracias a Darlene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1020. Son 1020 quetzales. Entonces... ¿Por qué traba los ojos así, mamá? Con todo bien. Bueno, entonces, le voy a preguntar yo a Jairo esta... Venite, dame la nena aquí porque... Cuidado y se pelean por ella. Oye, ella me quiere a mí. Oye, me quiere a mí, dice Jair. No más que antes no llegaba conmigo. No, pues, pero como no venía seguido, pues ella lo extraña a la gente que no viene a ver con él también, con el compadre. A ver qué más de ella. Se le queda viendo serio. A ver quién dice. Ya no quiere venirme a ver. Viene, 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 viene. Bueno, entonces, ¿cómo te has sentido con la llegada de tu bebé, Jairo? Pues la verdad, como dije al principio, verdad, es una bendición porque se siente uno feliz porque, bueno, en primer lugar porque no tenía una hembrita, solo varoncito, entonces creo que ahora es un caso diferente, va, pero, o sea, la alegría es la misma, va, pero con una hembrita ya pienso yo que uno como que centra más cabeza de decir, bueno, hoy voy a tratar la manera de cada día ser mejor, para darle buenos ejemplos y todo eso, ¿verdad? Entonces yo pienso de que siempre es una alegría compartir con la familia, ¿verdad? Y es una bendición de que Dios nos la haya dado sanita y sin ninguna complicación de nada. Para mí eso creo que vale mucho, ¿verdad? Y gracias a ustedes, ¿verdad? Por, no solo por... me han dado la oportunidad, ¿verdad? Como las personas que siempre preguntaban por mí, a Miguel y a todas las personas, ¿va? Que hacen posible todo esto, lo que es el canal Soy Miguel. Como digo, Miguel, vienen críticas y todo, ¿va? Pero de eso se trata, ¿verdad? De que, como dicen muchos, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿va? Siempre hay a alguien que no le gusta algo o simplemente porque vive tal vez con rencor en su corazón o simplemente la vida no la ha tratado bien y trata de desquitarse con lo que se le ponga enfrente, ¿verdad? Pero para mí, como les digo, es una bendición porque gracias a Dios es una vida más, ¿verdad? Y voy a tratar la manera de sacarlos adelante a ellos, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya, como dije, ya somos más en la familia y feliz, feliz por eso. Bueno, entonces, un aplauso para el nuevo papá, pues.
Bravo, bravo, bravo. Carla. Y pues, ¿cómo aplaudir? Ajá, y pues esta ayuda es para Jairo. Tenés Jairo. Esto viene de parte de Marlene Vázquez, de Marlene, y pues ella vio ese video y pues quiso darle esta sorpresa a Jairo, ¿va? Porque dice de que es una persona muy trabajadora y todo, ¿va? Y pues a mí me da gusto por Jairo, ¿va? Porque me ha apoyado bastante, ¿verdad? Y bien merecida la ayuda. Ella mandó la cantidad de $150, ¿verdad? $20 para mí, que me sirven para mi comidita, y 130 para Jairo. Entonces, muchas gracias ahí. Pues no sé, te dejes con unas palabras ahí, va a contar tu dinerito también, va, porque que lo mire el público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 son 2000, no. 1010, 1020. Bueno, bueno, ¿cómo te parece esa sorpresa, Jair? Bueno, creo que, como siempre, ¿verdad? Palabras para expresar algo así a veces cuesta, va. Pero gracias a Marlene por esta bendición, ¿verdad? Porque, no sé, tal vez, como les decía, ¿verdad? Hay personas que uno no les cae bien, hay personas que sí. Y espero en Dios de que a ella se lo multiplique al 1000 por 1, va, porque solo Dios sabe el sacrificio que ella hizo para hacer posible esto, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Gracias a Miguel por la oportunidad de seguir trabajando con él, va, esperando en Dios de seguirlo haciendo bien y cada día mejor. Y gracias a las personas que han pensado siempre, no solo en mí, sino también en mi familia, ¿verdad? Y toda la familia del canal Soy Miguel, gracias a esa persona, y que Dios se lo multiplique. Ahorita va a decir Jairo allá, mira, mi amor. Bueno, yo no sé cómo está económicamente Jairo, ¿va? La verdad que cuando él, digamos, se le dio decidir darle trabajo a él, porque pues la verdad él no tenía un trabajo. Yo entiendo, va, de que cuando hay un baby en la familia nuevo, pues vienen los gastos, más él tiene su bebé pequeño, va. Como él decía, pues hay personas que critican también, va, porque si así solo traen hijos al mundo, va. Pero yo creo que ahorita pues Jairo ya, digo yo que con ellos, pues ya ahí queda la máquina, va, porque también traer muchos niños al mundo pues cuesta, va, no es nada más de traerlos. Y yo no sé cómo le digo doña Maricela para mantener tanto, pero cuesta, porque ya tener uno o dos, yo siento que es bastante, ya no tener 8 o 10, ay Dios mío, cuesta. Hay personas que han tenido 15 hijos o 16, y como dice, pues gracias a Dios, a doña Maricela, pues bendito sea Dios, ahí están los patojos, va, no, que hay mujeres que solo tienen hijos, de caso como de Sonia, va, que ella tiene a sus hijos, los quiere dejar regalados, o se quiere ir para allá, va. Entonces, es bien complicado, va, pero yo espero que hubiera gustado hacer este video ahí con la familia de Jairo, pero me cuesta un poquito agarrar el teléfono, va. Entonces, él ya ahí con esto puede comprarle ropita a la bebé, sus pañales, decirle, mire, mi amor, el día de hoy, pues, Llegó la bendición, ¿va? La verdad que sí. No, como le digo a Jairo, no cualquier persona recibe una ayuda de estas, ¿va? Es ahorita en estos tiempos es complicado, tanto por lo del COVID, por la economía mundial, ¿verdad? Pero así como esta persona, pues, que se comunicó conmigo y pues confió en mi persona para hacer esta entrega a Jairo, pues muchas gracias, va, doña Maricela, porque sí, todos sí, merecemos un poquito, sí, va. Sí, cierto, todos merecemos un poquito, va. Yo estoy contenta porque le ayuden también a él, porque imagínense, él anda luchando también por ganar sus centavitos, va, y darle vales de comer a sus chiquitos también y a su esposa, va, porque la verdad que sí necesita él también. Bueno, Jairo, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ahí? 13. Entonces, Jairo, disfrutar esa ayuda, pues, y como te digo, va, ahí sí de que pues el canal también pues te ha abierto las puertas y esperemos seguir trabajando bien, ¿verdad? Y no sé, ahorita explícanos vos cómo está tu situación económicamente, o cómo la has pasado, contanos vos un poquito de tu vida, ¿va? Bueno, la verdad es de que, como en el primer video, ¿va?, que grabamos, me gusta ser sincero en todo, ¿va?, porque siempre críticas hay, haga bien o mal uno, siempre las críticas llegan, ¿verdad? Pero en el primer video donde Miguel también me entregó una ayuda, ¿no, Miguel? Platicamos referente a eso, ¿verdad? Mi situación económica, como he dicho siempre, no es estable, ¿verdad? Porque somos de un nivel medio, por decir así, ¿verdad? O tal vez menos, ¿verdad? Pero
La situación económica es no complicada ni tampoco que se diga así tan, ¿cómo le dijera? Tan escasa. Ajá, tan escasa, ¿verdad? Porque Dios siempre provee lo necesario para sobrevivir, ¿va? Entonces, creo que hay tiempos buenos y tiempos difíciles, ¿va? Pero para mí es una bendición porque siempre Dios está con uno, ¿va? Y a través de todo esto, yo pienso de que uno va aprendiendo cada vez más de las situaciones de la vida. Entonces, como les decía, va, yo agradecido con las personas que me han ayudado y esperando de que Dios, verdad, se los multiplique a ellos todo esto, verdad. Referente a lo de mi bebé, pues sí se nos complicó un poquito, verdad, porque incluso en ese tiempo Miguel se accidentó también y todo se complicó un poquito, pero como les digo, verdad, para mí es una alegría enorme, ¿no? Porque la bebé nació con bien, la mamá salió con bien y todo eso creo que nos anima, pues, y nos ayuda a seguir adelante siempre en las pruebas y en las luchas, verdad. Hay que estar uno siempre en las buenas y en las malas, confiando siempre en Dios, y que las bendiciones siempre llegan a tiempo, ¿no? Cuando uno quiere, ¿va? Porque a veces uno quisiera alguna cosa y quisiera que ya llegara, pero la situación es así, ¿verdad? Siempre hay que tener paciencia y esperar hasta que Dios dice, ¿verdad? Bueno, hoy te toca a ti y hoy va a llegar la bendición. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Gracias a todos ustedes y a Miguel por la oportunidad del trabajo, como les decía. Yo trato la manera, ¿verdad?, de hacer mi trabajo bien, más que todo, ¿verdad? Y espero en Dios de que seguir cada día mejor. También quiero mencionar algo ahí que algunas personas ahí mencionaron, ¿verdad?, referente a la casita de Abril. Ellos decían, ¿verdad?, que yo le dijera a Miguel, pero esa es decisión de Miguel, no mía, ¿verdad? Yo simplemente estoy a las órdenes de él y eso es lo que yo voy a hacer siempre, ¿verdad? Pero gracias a todos y a Miguel también. Bueno, no, incluso ahorita pues le dio trabajo a Jairo porque, digámoslo así, está pensando, ¿va? Entonces de aquí en adelante también yo ya le voy a delegar cosas a él, ¿va? Porque a mí a veces se me complica un poquito porque tengo que, digamos, contestar a los suscriptores, tengo que publicar videos, tengo que ver lo de las remesas, tengo que ver esto, entonces ya Jairo pues se le va a poner algún, digamos, algo ahí para que él empiece ya, por lo menos algún proyecto, ¿va?, que se vaya a hacer ahorita, pues, o digámoslo así. En el caso del proyecto de Brenda, yo solo voy a terminar este proyecto y nos vamos con el proyecto de Brenda, que tengo un fondo de 13 mil y algo, ¿verdad? Entonces ya él se va ya para, o sea, ya como él tiene moto, pues yo ya agarro para otro lado y él se va directamente allá para ver qué es lo que necesita grabar un video. Entonces en el siguiente proyecto, pues ya digamos ahí él va a estar de encargado para ir viendo y ya no iba a atrasarme tanto, ¿va? Entonces ya él ya tendría un cargo, ¿verdad? Ahorita, pues, por el momento estamos comenzando y con todo esto, pues, ya nos estamos reorganizando otra vez, ¿va? Pero sí, ya él tendría, digámoslo así, algo para que me apoye más, ¿va? Porque sí lo necesito. Entonces, felicidades, Jaro, pues, y sí, que la nena disfrute mucho esa ayuda y nos vemos el siguiente video.